¿Qué tal? Bla, 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 bla. Let's go. Creator Dashboard. Your life managed stream. Estoy solo en el mundo, ¿no? Al parecer. Hay que cambiarle un nombre a esto. Edit Stream Info. Y esto se va a llamar Hacker Rank. Hacker Rank con Closure. Don. Don, 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 don. Se escucha bien, ¿no? Don. ¡Ah! Don, 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 don. Se escucha bien, ¿no? Connect. I see you, ¿no? Hello. ¿Cómo que murió, no? VTR culiao, loco. Ya pues VTR. ¿Qué tal? Hola VTR. Ahí sí o no. Sí. Retweet with a comment. ¿Cómo esto? Estamos al aire. O estoy. ¿Cierto? Estamos. Es como raro, ¿no? Twitch.tv slash Ahí estamos, ¿no? Sí, vivo. Live. ¿Quién nos acompaña hoy? Chat, vamos a bajarle el volumen a esto. ¿Qué pasó? Como que explotó mi setup, ¿no? Slack. No. Cosas privadas. Not disturb off. Menos mal. Nadie vio nada. Jejeje. Nadie vio nada. Voy a spamear un poco. ¿Cómo se llama esta cosa? LOL. Es hermoso ver bajar de la montaña. Hola, ¿qué tal? David Fabián, Jan Vallejo. Bienvenidos. Tanto tiempo sin hacer live streams de este tipo. Como de estallido social. Probablemente fue como en enero el último que hice. Y hacía calor y no tenía que usar un gorro ni una manta. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver Closure. Estuvimos en la tarde hablando con Camilo Polimeris en el livestream con The Knowers, con el Forrest. Con el Forrest. Y estuvimos hablando de Closure. Y ¿qué pasa, José? José Lastra. Así que me quedé con las ganas de seguir hablando un poco del tema.
Pero algo más visible, porque, ups, porque como que no alcanzamos a ver nada de código cuando estábamos con el Camilo. Así que se me corre el gorro, no sé. Sí. Así que vamos a hacer algo ahora, ¿ya? Y vamos a hacer ejercicios de HackerRank. La gracia es que voy a correr el micrófono un poco. Que se teje. La gracia es que, y esto que me cubra la cara, veamos un poco el lenguaje haciendo cosas. Entonces, yo igual he hecho un par acá ya en HackerRank. Estoy. ¿Dónde estoy? Problem solving, creo que el. Problem solving. Llevo 19 puntos. No sé cuántos puntos llevo. Pero estoy como en el tier más chart. Así que vamos a continuar practicando. Ahí sí. Ya, pues. Entonces. Time conversion. No sé si quiero hacer eso. Como parsear strings. Hagamos uno fácil. Este Apple and Orange. Bueno, son todos fáciles en el rango en el que estoy. Sí, en verdad. He hecho como 10, con suerte. Apple and Orange. ¿Por qué tanto texto? Bueno, en fin. Veamos esto. Dice, la casa de Sam tiene un árbol de manzanas y un árbol de naranjas que dan muchas frutas. Ok. En el diagrama de abajo, la región roja denota dónde está su casa. O sea, esta es la casa de Sam. Donde ese es el punto de partida y T es el punto de llegada. O sea, no llegada, sino que el final nomás. El árbol de manzanas está a la izquierda de su casa y el árbol de naranjas a la derecha. Puedes asumir que los árboles están alocados en un solo punto, donde el árbol de manzanas está en el punto A y el de naranjas en el B. Ok, entonces da lo mismo las raíces ni nada por el estilo de un punto nomás. Entonces, cuando una fruta cae desde su árbol, cae a una distancia D desde el origen del árbol en el índice X. Se fue mi gato, está destrozando platos. Un valor negativo de D significa que quedó a la izquierda del árbol, lo que hay acá, y un valor positivo de D significa que cayó a la derecha del árbol. Dado el valor de D para. Ah. Given the value of D for M apples and oranges. Ok, dado el valor de D para M manzanas por una cantidad indeterminada de manzanas y una cantidad indeterminada de naranjas, determine cuántas manzanas y naranjas van a caer en la casa de Sam. O sea, en el rango inclusivo de S a T. Por ejemplo, la casa de Sam está entre 7 y 10 y el árbol de manzanas está alocado en A4, o sea, está a 3 de distancia desde el inicio. El de naranja en B12, o sea, está en 2 a la derecha, ¿ya? Entonces hay 3 manzanas y 3 naranjas. Las manzanas se tiran en estos valores de D, 2, 3 y menos 4 desde A y las naranjas 3 menos 2 y menos 4. Entonces, añadiendo la distancia de cada manzana a la posición del árbol, they land at 4 más 2. O sea, porque el árbol está en 4 y la primera se lanza en 2. Entonces es 6, 7 y la otra es 0. Claro que eso que está acá, 6, 7, 0. Y oranges land at bla bla bla, 15, 10, 8. Entonces, una manzana y dos naranjas. Ok, una manzana y dos naranjas aterrizan en el rango inclusivo de 7 y 10. Entonces imprimimos 1 y 2. O sea, hay que imprimir primero una línea de cuántas manzanas y después cuántas naranjas. Básicamente porque acá está entre 7 y 10 inclusivo. Ok, acá José dice que el ejercicio que viene después de los canguros le tengo mucho cariño. Vamos a hacer el de los canguros entonces, José.
Ya que lo pides tú. Voy a escuchar música. Me van a perdonar acá, pero voy a escuchar música. No sé si esto. Probablemente esto no va a sonar en el stream. Sería lindo tener música igual. Pero igual sería fome porque, como que si ustedes quieren escuchar música por su parte, los limitaría, ¿no? Y además, como que el tipo de música que uno podría poner acá, como disponible para streamear, como que no es la mejor, ¿no? Sería como música de tarro, no sé, una wea así, o de ascensor. Pero mala música de ascensor, porque hay música de ascensor buena. Voy a escuchar a este amigo William Doyle. Vamos a buscar, vamos a bajar el volumen. Así no me siento tan solo. La soledad. Ok, descripción de la función. Complete la función contar manzanas y naranjas en el editor de abajo. Debería imprimir el número de manzanas y naranjas que caen en la casa de Sam, cada una en una línea separada. Contar las manzanas y naranjas tiene, o sea, la función tiene los siguientes parámetros. Me pasa el punto de entrada, o sea, de partida de la casa, el punto de término de la casa, la locación del árbol de manzanas, la del de naranjas. Y acá me dice las distancias a... Claro, la distancia desde que las manzanas caen del árbol y la distancia de que cada una de estas naranjas cae del árbol de naranjas. Y estos constraints, en el fondo no los voy a leer porque en general siento que estos problemas de Hacker Rank, como que estos constraints son cuando trabajáis con weas muy como... Bueno, tenéis que manejar memoria para en el fondo saber cuántos bytes alocar a los inputs que quizás vaya a manejar acá, como que en verdad da lo mismo. Y eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, sample input 7.0, o sea, sample input 7.11, 5.15. Ah. Me imagino que esto es el inicio de la casa. ¿Cierto? El final, entonces la casa está entre 7 y 11. El árbol de... What? Espérate, estoy... No entiendo. 7, 11, 5, 15, 3, 2. Esto, o sea, las últimas dos líneas. La casa está entre 7 y 11. Ah, ok, acá dice. Ok, la casa está entre 7 y 11. 5 es el árbol de manzanas. Sí. 15 es el árbol de naranjas. Ah, y acá te dice cuántos son de cada cosa. Entonces son 3 manzanas, que es este arreglo de acá. Y 2 manzanas que son, o sea, 2 naranjas que son el segundo arreglo. Entonces olvidémonos de esta parte de acá. Porque después podemos como contar el largo nomás. Probablemente en el signature la función no va a tener eso. Claro, entonces acá esto sería... Bueno, estamos haciendo closure, más que nada. Como que será el propósito de esto. Se voy a renombrar esto, le voy a poner start y eso es end, start end, apple x, ok, y esto le decimos orange x. Entonces voy a copiar esto nomás acá y lo voy a pegar acá en mi editor al lado. Oh no, ¿qué hice? Acá. Solo como para tener esta cuestión del formateo como automático. Ok, entonces tenemos esto. Y quizás le subo unos puntos a la tipografía. Muchos puntos. Quizás ahí mejor, ¿no? Sí, creo que ahí está mejor, ¿no? De hecho, creo que voy a apagar la música porque me estoy desconcentrando un poco. Ok, entonces acá tenemos que este start va a ser un número. Bueno, si alguien no ha visto Clojure antes, al final estas cosas, estos paréntesis son listas. Y la verdad es que son solamente funciones, ¿ya? Y para que el intérprete de Clojure entienda que estas cosas son funciones, o sea, en general lo que hace es interpretar el primer elemento de la lista como una función.
Entonces, antes de proceder con el ejercicio, vamos a hacer como una demostración muy simple. Acá voy a correr Lane, que es básicamente como una utilidad para hacer como bootstrap de proyectos. Y acá corrimos el RPL, entonces ahora tengo un read eval print loop acá en mi terminal, ¿ya? Entonces, a lo que voy, por ejemplo, con eso es que si yo quiero sumar dos números, digo más, paso una lista y digo más 1, 2 y eso es 3, ¿cierto? Entonces, toma el primer elemento de la lista en sí como una función, dice, ok, esto va a ser siempre una función y va a tratar de aplicar esa función, en este caso la función más, sobre estos parámetros. Entonces, yo podría acá hacer 1, 2 y 3 y en el fondo va a sumar todos esos parámetros, ¿ya? Entonces va a aplicar esta función acá. Si le paso algo que no es una función, como por ejemplo un número, 1, 2 y 3, tal cual, me va a decir que hay un error de ejecución porque no puede castear esto. No puede castear esta weá que le estoy pasando acá, que es un número, no lo puede castear a una función. Básicamente no lo puede invocar. Eso, entonces, lo que pasa acá es que uno va a ir anidando cosas en esta lista. Entonces, por ejemplo, si quiero sumar el producto de una multiplicación, haría como por ejemplo. Por ejemplo, por 5, iría 2 por 3 más 5 y esto va a ser 11. ¿Cierto? Entonces al final como que esto describe como el árbol de sintaxis básicamente porque todos los operadores no son infix, son prefixiados o no sé cómo se llama eso. Entonces existen estas como. No son keywords, pero son funciones especiales que tiene el lenguaje, donde yo puedo, por ejemplo, decir def, y def es básicamente una función. Entonces voy a decir def acá, foo, y le voy a pasar 5. Y lo que está haciendo esto es que está declarando básicamente como en este namespace, donde está, que se llama closure null, que le puse yo closure null. Básicamente dentro de este namespace está declarando una variable, ¿cierto? Estaba indiando este valor 5 a este símbolo foo. Entonces después yo puedo imprimir foo, eso. Entonces si quiero definir una función uso defn, que es definir función. Y lo que vamos a hacer acá es solamente llamar a esta cosa que se va a llamar log. Acá le estoy pasando el nombre. Acá le puedo pasar parámetros. Esto que parece un arreglo de JavaScript es un vector, que es una lista, pero tiene características distintas a las listas como comunes y corrientes, que son estas de acá. ¿Cierto? Entonces acá le voy a pasar los parámetros. Lo que voy a tomar ahora como parámetro va a ser. O sea, pongámosle a esto Hello World. Mejor. Hello World. Y acá lo que va. O say hello mejor. Say hello. Y acá le voy a pasar un name. Entonces, tenemos defend, el keyword básicamente que define la función, el nombre de la función, los parámetros que va a tomar, y luego acá va el cuerpo. Y el cuerpo es una expresión, ¿ya? Entonces, básicamente es otro set de paréntesis. Y adentro de este set de paréntesis puedo hacer cosas como decir println, que lo que va a hacer eso es imprimir una línea básicamente en el estándar output y acá podríamos decir hello y para concatenar strings porque quiero concatenar hello con este nombre lo que voy a hacer es básicamente invocar otra cosa, voy a ocupar str que sirve para concatenar strings y aquí voy a decir hello una coma espacio. Voy a pasar el nombre y después voy a terminar esto con un símbolo de exclamación. Unable to resolve symbol print line in this context. ¿Será porque tengo que cargar algo? Como. What? ¿Por qué? Oh, ¿por qué? No entiendo.
¿Por qué no puede? Me está jugando. Oh, no entiendo por qué está pasando esto. A ver si yo voy y digo println. Ahí está. Ok, entonces si digo println. Salvo que lo haya escrito mal. Probablemente lo escribí mal, ¿o no? Sí. Sí, lo escribí mal. Print, ahí está, me faltó el ln. Entonces ahora tengo mi función cHello y la voy a invocar así tal cual, como declaré la función gracias a Eduardo Díaz. Sí, lo vi. Entonces aquí le voy a poner hello livestream. Dice hello livestream, cool. Y eso es básicamente lo que hace esto. Y eso es como todo lo que hay de sintaxis. Hay otras cosas como objetos, o sea, mapa, que se llaman records o maps. Sí, creo que records. Y las estructuras de datos tienen como cosas súper particulares que, por ejemplo, o sea, voy a definir acá un record. O mapa básicamente, y va a tener un key que se va a llamar name, y le vamos a poner por ejemplo José, y last name Astra, ¿cierto? Qué lindo. Ah, y acá me faltó el nombre de esto. Se va a llamar Person. Mi gato, weón. Suprimimos Person, es esta cosa. Esto es José Lastra. Entonces, si yo quiero acceder a alguna de las propiedades de este mapa, lo que puedo hacer es decir, por ejemplo, el nombre de la propiedad, que esté como keyword, básicamente, y se llaman estas cosas que están prefixadas con colons. Y acá le paso el objeto, namePerson. Esto va a evaluar name como una función y va a acceder a la propiedad. Es como un getter finalmente de este objeto. Entonces va a decir José. Pero también lo puedo hacer al revés, porque básicamente estas weas son como. Como que el mapa en este caso está siendo interpretado como una función. Entonces, no sé por qué es. O sea, alguna vez leí. O sea, leí por qué eso era como mágico. O sea, por qué funcionaba, pero al final es como que trata de tomar la estructura de datos y la aplica a este argumento. Y al final es básicamente lo mismo que hacerlo al revés. Entonces eso también es como que es un poco mágico. Pero eso es como la introducción, una introducción bien, bien rápida. Lo que hablamos es que habían estas cosas que eran vectores, que al final son como listas, pero tienen. Sí, es magia. Como me acuerdo un capítulo de Peppa Pig, que Peppa le pregunta a su papá, están viendo como espejos cóncavos y convexos. Y le dice, oye papá, ¿cómo funciona esto? ¿Es magia? Y papá cerdito le empieza a explicar. Y dice, no, lo que pasa es que las ondas de luz llegan y por la refracción y bla, bla, bla. Y le dice, ah, entonces es magia, porque le importa un comino escuchar la explicación. Y al final el papá cerdito se resigna y le dice, sí, es magia. Bueno, en fin. Cosas que uno aprende cuando ve Peppa Pig. Entonces, claro, la diferencia entre listas y vectores es que las listas, bueno, de partida Clojure siempre intenta tomar estas listas y tratar de interpretar el valor que tienen. O sea, claro, interpretar la expresión. Entonces, si lo que habíamos visto es que si yo tengo este como 1, 2, 2, 3, va a tratar de evaluar este 1 como si fuera una función y voy a tener un error de este tipo. Entonces, si yo quiero el valor literal de la lista en sí, lo tengo que prefixear con este comillas
y digo 1, 2, 3 y aquí obtengo la lista en sí. Ya, entonces, yo voy a limpiar la pantalla mejor. Podría decir def y ahora podría decir numbers. Y aquí voy a definir la lista en sí como tal cual. Y ahora si imprimo numbers, me pasa esto. Si lo hubiese hecho de la forma anterior, así, esto hubiese explotado. Claro, porque me dice que al final va a tratar de evaluar esto como una función en sí. Eso, las diferencias que tienen, como aparte de que. Las diferencias que tienen, aparte de esto, es que. Las listas, estas listas, y al tiro respondo la pregunta de si es que está basado en Java o no. Estas listas. Son como listas linkeadas, entonces es muy fácil como acceder al primer elemento o a cualquier, sí, al primer elemento de la lista, ir así accediendo consecutivamente como lo tenía en una lista linkeada donde tenéis un elemento y después la cola, ¿cierto? Tenéis head y tail. Entonces, si queréis ir haciendo ese tipo de cosas, como iterar algo uno por uno desde el principio, es gratuito y es súper rápido. Pero si quería acceder, por ejemplo, a una posición de la lista, un elemento, una posición, en una posición en específico, por ejemplo, al elemento 5, eso no es acceso como es. O sea, como es una lista linkeada, va a tener que recorrer la lista desde el principio hasta esa posición en específico. Entonces, es como ON. ON, ¿no? Sus palabras grandes. Es ON. Los vectores tienen como capacidad de acceso si tú accedes a cualquier elemento del vector, siempre es O1, ¿ya? Y lo otro es que cuando uno hace como una operación de básicamente como agregarle un elemento a una lista de estas con paréntesis. Siempre se agrega al principio y en los vectores siempre se agrega al final. Entonces hay como unas diferencias como un poco sustanciales. ¿Ya? Yo en verdad, siendo honesto, no cacho nada de complejidad logarítmica. O sea, y algorítmica, como que no. Ciclomática creo que se llama eso, como complejidad ciclomática. Como que cacho nada, así como que eso lo sé porque lo leí. Y no sé nada más. Así que me gustaría. Sí, podría hacerlo porque en el fondo igual me serviría como para entender más estos conceptos. Creo que ahí tengo como un vacío. Ahora, lo que tú preguntas, Edo, es que si está basado en Java, lo que pasa es que Clojure es un lenguaje hosteado. Entonces está diseñado para funcionar sobre una plataforma. En este caso funciona sobre la JVM. Entonces, claro, acá está en el fondo todo este código que yo estoy ejecutando. Después se compila a bytecode de la JVM y accede como a las cosas de la plataforma. Entonces, en este caso está accediendo, por ejemplo, a los números de Java. Pero como es hosteado, también se puede hostear sobre otras cosas. Entonces hay una implementación en CLR, creo que se llama, que es como el runtime de .NET, creo, no sé, creo que así se llama. Y, o sea, básicamente podrías compilar Clojure o que opere sobre ese ambiente y tú acceder a todos los bindings y todas las cosas que existen en ese runtime. Y también en JavaScript hay un proyecto que se llama Clojure Script, que es básicamente Clojure, lo podéis compilar a JavaScript y hacer cosas con JavaScript. De hecho, hay unos wrappers de React y cuestiones por el estilo. Bastante divertido. De hecho, podríamos hacer algo después como 7 UIs Challenges, qué sé yo. Bueno, entonces. Esa es como la introducción bien desde arriba de Clojure. Entonces voy a cerrar el REPL.
imprimamos y hagamos nuestra cosita, pues entonces, o sea, nuestra función. Bueno, como si se dieron cuenta, los comentarios son con punto y coma. Y eso. Entonces tenemos count apple and oranges y como vimos, acá están acá definimos la función, luego viene el nombre de la función. Puede ser camel case y con guiones, no sé cómo se llama eso. Así, también podría ser así, da lo mismo eso. Creo que es más idiomático hacerlo como con guiones. Count apples and oranges. Ok, entonces acá vamos a hacer el cuerpo de la función. Hola Mike Millet. Gracias, pero yo soy bien noob en esto, entonces es como que cacho algo del lenguaje, cacho cómo funcionan algunas cositas. Eso. ¿Para qué se ocupa? Backend para front. CircleCI está hecho con Clojure. A ver, las ventajas que tiene esto, como es que todas estas estructuras de datos son inmutables. Entonces, eso. Eso. Y esto hace que el lenguaje sea como ultra funcional, porque al final son expresiones dentro de expresiones y funciones y cosas por el estilo. Entonces, en general, si quería hacer backend, como que podía hacer backend. De hecho, hay bases de datos hechas con Clojure y cuestiones. Y me empecé a interesar en esto hace como un par de meses. Y lo encontré súper bacán. Yo hago principalmente front, JavaScript. Y como que esto me hizo explotar el cerebro. Así que estoy haciendo HackerRanks para mejorar mi closure. Ah, ya, entonces tratemos de resolver tratemos de. Bueno, si no lo había dicho, CircleCI es como una plataforma para hacer integración continua. Eso. Y continuous delivery. Entonces ahora tratemos de resolver este problema. Ok, entonces tenemos que esto es el inicio, esto es el fin de. Entonces acá tenemos como un rango. Básicamente lo único que tenemos que entender es que estas manzanas y estas naranjas estén dentro del rango de la casa. Entonces, esto es start end. Entonces, si esto es 7 y 10. Y esto es el origen desde donde salen, y esto apples y oranges es básicamente la distancia desde eso. Cool, entonces lo que voy a hacer primero es. Ups. Lo que quiero hacer primero es. O sea, primero quiero calcular la distancia como. Porque estas son relativas, ¿no? La distancia, los valores que vienen en apples y oranges es la distancia relativa que vienen desde el origen del árbol respectivo. Bueno, la distancia desde donde cae hasta el árbol. Entonces, si el primer valor de. Aquí voy a hacer monitos mejor porque es más fácil. Entonces, por ejemplo, apples va a ser esto y va a decir 1, 3 y 5. Significa que cayeron a 1, 3 y 5 metros, por ejemplo, del origen del árbol de manzana. Digamos que el árbol de manzana se encuentra en el eje X, en la posición 11 o 12. 11, ya digamos 11. Entonces las manzanas cayeron realmente en la posición 12, 14 y 16. ¿Sí o no? Sí. 12, 14 y 16.
Aquí, cayeron en esas posiciones, 12, 14 y 16. Y la casa, llamémosle house, está entre, digamos que las coordenadas 8 y 10. Entonces, en este caso, la cantidad de manzanas que cayeron dentro de estas coordenadas es 0. Entonces, lo que tenemos que hacer es contar, básicamente, o sea, primero entender, mapear estos valores, básicamente obtener la posición en el eje X. Y luego hacer el mayor menor que. Si es mayor menor que. Entonces quiero guardar esos valores dentro de. Y aquí no voy a pensar nada en cuán óptimo es hacer las cosas. Solo quiero pensar en este proceso de, ok, cómo voy a resolver el problema. Y después si da tiempo para optimizarlo, bacán, si no. Eso. Aquí está lo interesante. ¿Por qué no ocupar Java en ese caso? Qué pregunta Edo, ¿por qué? O sea, sí, pregunta Edo, ¿por qué mejor si esto corre sobre Java, ¿por qué no ocupar Java? Porque esto es inmutable y funcional y te permite como definir cosas que son, te da certeza al final. Eso, te da certeza, es más predecible. Yo creo que es por eso, o sea. Está como documentado de que, o sea, no está documentado, sino que hay un quote que me gusta mucho, una cita que dice como cuando haces programación orientada a objetos y tú quieres una banana, traes consigo o sea, traes la banana y además un gorila y toda la selva alrededor de eso. Entonces hay mucho contexto, ¿cierto? En cambio, con programación funcional solo usas data y lo que haces es procesar data y nada más. Y sí, eso. Y todo lo que tiene que ver con efectos secundarios se tratan como. O sea, existe I/O, obvio, pero el modelo mental es mucho más simple, creo. Eso. Eso. Entonces lo que quiero hacer acá es definir las posiciones absolutas de estos Apple y. Oranges. Entonces voy a usar let. Entonces voy a usar let. Y let es una. Se llama forma finalmente. Como estas cosas. Funciones como que trae el Standard Library. Que lo que hace es como que. Let. Como les dije, al final todo lo que va acá al principio de una lista es una función. Entonces lo que me permite let es definir bindings básicamente. Para que se van a poder ocupar dentro de la expresión que le voy a pasar a let. Yo defino los bindings acá dentro de un vector, ¿ya? Y esos bindings van a estar acá disponibles dentro de esta otra expresión que está dentro de estos paréntesis. Entonces acá lo que voy a hacer es definir absolute apples. Entonces voy a definir el valor de las manzanas como absoluto, ¿cierto? En el eje X. Y lo que vamos a hacer acá es mapear sobre la lista de manzanas y le voy a sumar la posición del árbol. ¿Ya? Básicamente eso. O sea, va a ser una lista, igual que apples, pero vamos a hacer un map sobre esta lista y le vamos a sumar esto. Entonces, básicamente lo que escribimos acá arriba, 1 más 11, 12, 3 más 11, 14 y bla, bla, bla. Bueno, esperemos que esto o sea, como que ver cómo resolver este problema. Probablemente tú podías hacer como Eduardo, tú podías hacer como el paralelo en como, o sea, cómo haría, por ejemplo, esto orientado a objetos, qué sé yo. Que igual es una cuestión súper. Es como una operación al final esta cuestión, ¿cierto? Como que quizás. La orientación a objetos tiene más sentido cuando pensáis como en organización de sistemas, pero después como que el paradigma funcional es más veis como finalmente así como un pipeline, ¿no? Es como un workflow y vais pasando data en cada uno de estos pasos. Entonces aquí lo que dije que íbamos a definir este apples como el valor de apples mapeado con esta función sumándole el apple x. Entonces acá voy a utilizar otro, o
O sea, el valor de apples va a ser otra expresión que va a estar esto. Y aquí voy a ocupar map, que es, está como dentro del standard library. Y map acepta una función. Aquí voy a poner un paréntesis, solo como para poner el placeholder ahí de que ahí va a haber una función. Y va a aceptar una colección. Ya, entonces esta colección va a ser la colección que yo voy a mapear. En este caso es apples. Ok. ¿Qué va a hacer esta función? Voy a declarar una función anónima con un lambda básicamente. Debe ser fn. Y esto sigue la misma forma, nuevamente, sigue la misma forma que definir una función comúnmente, salvo que en vez de usar defn, que va a definir una función con nombre, uso fn, que va a definir una función sin nombre, una función anónima. Y acá va a obtener un vector de los parámetros que va a obtener esta función, y yo aquí le voy a pasar el cuerpo de la función, que finalmente es una expresión, nuevamente. ¿Qué parámetros recibe map? Bueno, cada uno de los elementos sobre los que estamos mapeando, en este caso, si estamos mapeando sobre, ups, si estamos mapeando sobre apples, acá voy a recibir un apple. Y finalmente, lo que voy a retornar es el valor de la suma del apple, ¿cierto? Porque esto me dice como la distancia de la manzana al árbol de manzana. Y le voy a sumar el apple x. Esto lo voy a poner en, como va a seguir con la convención, con minúsculas y con guiones. Entonces aquí voy a sumar apple. Voy a sumar apple con apple x. Y esto en el fondo me indica la posición de las manzanas absolutas. Ok, ese es el primer binding que tenemos. El valor de apples es el resultado de esta expresión. El segundo binding, que va a ser las naranjas absolutas, lo que vamos a hacer es decir apps oranges. Y básicamente voy a hacer el mismo oranges. Oranges, ahí está. Voy a hacer lo mismo, pero en vez de mapear sobre las manzanas, voy a mapear sobre las naranjas, oranges. Y aquí en vez de tener un apple, voy a tener un orange. Y en vez de sumarle a apple x, voy a sumar a orange x. Ok, entonces, dentro del let tenemos el valor de estas expresiones. Entonces lo que voy a hacer acá es hacer un print line de apples y de otro print line. Si se da cuenta, lo que hice acá fue tengo esta expresión y le puedo pasar múltiples bodies básicamente a la función, o sea, múltiples expresiones, y va a ejecutar todas esas expresiones. Ya, entonces acá voy a pasar otra expresión que va a ser exactamente lo mismo, ups, exactamente lo mismo, pero voy a usar oranges. Ok, entonces, ¿cómo ejecutamos esto? Creo que si doy acá lane REPL, lo que va a hacer es que esto carga este módulo closureNode, ¿cierto? Entonces, en el REPL va a estar disponible esta función count apples and oranges. Entonces, si yo voy y digo count apples and oranges, me va a decir que es una función básicamente. O sea, encuentra esa referencia como en la dirección de memoria o no sé, lo que sea. Ok, entonces voy a invocar este count apples and oranges. Count apples and oranges. Y aquí vemos los parámetros. ¿Cuáles son? Primero es los parámetros se pasan posicionalmente. Entonces no tengo que pasar un vector, sino que solamente paso estas cosas como dentro de la misma, como un elemento de la lista, porque al final acuérdense que esto es una lista. Estos paréntesis, set de paréntesis es una lista. Entonces esta es una lista con un elemento. Entonces las coordenadas de la casa ahora no me interesan, así que le voy a pasar 0 y 0. Luego me dice dónde está el árbol
Digamos que el árbol de manzana está en 4, el árbol de naranja está en 15, por ejemplo. No, de hecho, el árbol de manzana lo voy a poner en 11 para que para ser consistente con lo que escribí acá arriba. El árbol de naranja va a estar en, digámosle, 20. Y las manzanas, y aquí voy a pasar un vector con la posición de las manzanas, va a ser 1, 3 y 5. Y la posición de las naranjas, que no escribimos nada acá arriba, pero digamos que es menos 5, menos 2. O sea, todas. O sea, en este caso, las manzanas cayeron hacia la derecha del manzano, y en este caso, las naranjas cayeron hacia la izquierda del naranjo. Y esperemos que esto funcione y no haga un ridículo. Entonces acá obtenemos como la posición de las manzanas absolutamente, ¿cierto? 12, 14, 16. En el caso de la naranja es 15, 18, porque le restamos 5 y después le restamos 2. Ok, entonces tenemos ya como las manzanas y las naranjas posicionadas o las posiciones absolutas, ¿cierto? Y ahora lo único que tenemos que hacer es contar básicamente cuántas de estas cayeron en. ¿Cuántas de estas cayeron en dentro del set de coordenadas de la casa? Ok, entonces lo que voy a hacer acá es cambiar esta expresión de print line, bla, bla, bla. Y tenemos que contar, ¿ya? Tenemos que contar la cantidad de manzanas que cayeron dentro de la cosa. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Edu Díaz, apples es un array. Sí, o sea, es una lista. Sucede que hay dos tipos de listas, como había dicho. Hay listas que se expresan de esta forma, y con paréntesis, y hay otras listas que son los vectores, que son con square brackets. ¿Ya? El tema es que son casi como que intercambiables. Como que es muy fácil pasar de un vector a una lista y de una lista a un vector. Entonces, en este caso, como que print line lo que hace, como que quizás cuando nosotros mapeamos obtenemos no un vector, quizás una lista de vuelta. Y quizás esta weá print line lo que hace es imprimir todo como una lista. Ahí es como cosas que no tengo tan claras del lenguaje aún cómo hace esa cosa. Pero básicamente yo, por ejemplo, puedo tener una secuencia, puedo convertir con esta función sec un vector. 1, 2, 3, creo que esto me va a volver una lista. Sí, y si hago. Si incluso puedo convertir hasta este mapa en una lista, ¿no? Bar, foo, bar. Sí. Entonces esta función secuencia como que hace maravillas. Acá me dio como tuplas de los key value de esta weá. Pero sí, al final es una suerte de lista. El tema es que la implementación de map para un vector y para una lista como común y corriente no cambia, o sea, tú le puedes pasar cualquiera de las dos y va a decir, oh, ok, voy a mapear nomás, porque eso es lo que hace, o sea, si sí funciona. Entonces, a lo que iba es que. Claro, y vamos a cambiar esto. Y lo que tenemos que hacer es contar la cantidad de elementos que están dentro de este apples, que están dentro de estos dos. Número start y end. Entonces, lo que voy a hacer es básicamente acá hacer un count. Count, una función que viene en el standard library, básicamente, y que cuenta la cantidad de elementos en una lista. Acá podría, sí, si pienso, por ejemplo, en cómo hacer esto más eficiente, podríamos hacerlo con recursión. Creo que sería más eficiente, no sé. Da lo mismo. No quiero meterme en eso, pero en el fondo lo que quiero hacer es filtrar esto. ¿Ya? Entonces voy a filtrar estos apples
Y la condición para que pase el filtro es que sea mayor igual que start y menor igual que end. O sea, que estén dentro del inicio y el fin de la casa. Todas las manzanas. Una vez que tengamos este, que va a ser el resultado de una expresión, voy a contar el largo de esta lista filtrada que va a estar acá. Luego que tenga eso, voy a imprimirlo. Entonces voy a wrapear todo esto en, con println. Voy a wrapear todo esto así. ¿Ya? Entonces voy a hacer println de el resultado de count de el resultado de haber filtrado esto. Ya, entonces para filtrar, filter. Listo. Y acepta como tiene el mismo signature que map. Acepta una una función que va a ser la función de que hace la verificación, el testeo y después una lista. Lo que voy a filtrar acá es apples. Y nuevamente esto es una función anónima que va a obtener acá la manzana, apple. Y acá le voy a pasar la expresión. Entonces, lo que tengo que testear acá es que sea. Tengo que testear un AND, básicamente, si es mayor y si es, si es mayor igual que start y si es menor igual que end, entonces funciona. Y existe una función que se llama AND. Existen funciones para todo, básicamente. Y acá le paso, creo que lo que hace AND es que le paso dos expresiones, ¿ya? Entonces va a testear que esta expresión y esta expresión sean truthy. Si ambas expresiones son truthy, va a retornar el valor de la última, pero en este caso da lo mismo porque solo queremos saber si es que si es que se cumple la condición. No, el valor después no nos importa mucho cuando filtramos, solo queremos saber si es que esto es true o false. A ver, entonces acá vamos a usar greater than or equal than. Creo que es GTE o GTE. Bueno, acá me dice que no es GTE, es. No, no es GET tampoco, es. A ver. Ahora, yo podría googlear esto básicamente o ir a la documentación de Clojure y decir, ah, ¿cómo es el greater or equal than? Pero acá en el REPL voy a hacer algo que se llama docfind. Y voy a buscar greater. Y docfind, bueno, no existe. Se llama find doc. Entonces esto va a buscar en la documentación algo que tenga greater. Ok, entonces acá están todas las cosas en la documentación que hay greater. Creo que esto no está acá, sino que está en el módulo de math. Creo que ahora sí voy a tener que googlear. Hay un módulo para operaciones matemáticas que sí, debe ser GTE, pero API Clojure cheat. Busquemos acá GTE. Busquemos math. Oh. Oh, está lento el internet, weón. Compare. Comparadores. A ver, veamos esto. Y veamos esto. Creo que compare entonces es la cosa, ¿no? Entonces, compare dice, retorna un número negativo, 0 o positivo, si es que x es menor que, igual que o mayor que y respectivamente. Ok, acá. Claro, entonces si el primero es mayor que retorna 1,
Si es igual, retorna a 0. Si es menor, retorna a menos 1. Si es menor, retorna a menos 1. Entonces, en el fondo, claro, el compare de Java. Sí, pues claro, o sea, existe ese como x mayor o igual que y. Me imagino que acá debe haber una cosa extra. Sucede que en esta web hay macros también que te permiten definir como sintaxis. Y podría como definir una como azúcar sintáctica básicamente para hacer este compare. Pero hagámoslo así con el compare nomás. Entonces digamos acá compare. Lo que nos interesa es que el primero sea. Oh, esto como que me complicó la vida, weón. Comparemos que el valor de. ¿Qué nos interesa? Que las manzanas nunca sean menos 1. Con el valor del. Con el valor de. Start, ¿cierto? Porque si es menos 1, significa que está hacia la izquierda. Nos importa que esté o en el lugar o a la derecha. Entonces que sea 0 o 1. Claro, 0 o 1. A ver, veamos acá. ¡Oh! Mi computador murió. Ahí está. Veamos acá en. Eran operaciones matemáticas, mira. Por eso me parecía raro, como que no existiera algo así. Entonces queremos que. Ok, acá sea menor o igual. O sea, quiero que. Aquí siempre tengo como un mindfuck. Quiero que Apple sea mayor o igual. Mayor o igual. Que. Start y que además sea menor igual que end, algo así, ¿no? Sí, creo que eso es suficiente. Vale, muchas gracias, Edo. Creo que eso es suficiente, ¿no? Sí. Okay, voy a formatear esto para que en el fondo quede un poquito más succinto. Ok. Y lo de las naranjas sería básicamente lo mismo, pero en vez de Apple voy a tener Orange. Y Orange es. Debería ser eso. Entonces, eso. Hay una forma como de recargar el módulo en el REPL, que no sé cómo es. Entonces es reload. Module. Namespace, digo. REPL. How to reload closure file in REPL. Use your namespace reload. Entonces, ahora si quiero como obtener las versiones actualizadas de esta función, debiera acá en mi REPL decir use, esto se llama closure-nuf.core. Reload. Y si ahora llamo a este defn acá, voy a poner acá la casa que va a estar entre 15 y 18. Entonces, en teoría, debiera tener
digamos en 15 y 8, house 15 y 18, digo. Entonces acá tengo las manzanas, voy a poner las naranjas. Las naranjas están en la posición menos 5 y menos 2. Y menos 2. Entonces el naranjo está en la posición... dejemos esto acá. El naranjo está en la posición... Se me pierde. 20. Entonces las naranjas van a estar en 15 y 18. Convenientemente. Ok, entonces lo primero que queremos imprimir es la cantidad de manzanas dentro de esta de 15-18 y debería ser 1 y la cantidad de naranjas debería ser 2. ¿Cierto? Entonces debiéramos tener dos line breaks, o sea, 1, 2 y eso sería. ¡No! Ahí está. Ahí está. Que era 15-18 esto. 15-18. Obtengo 1 y 2. Y... ¡Tarán! Listo. Ahora esto tiene como harto espacio, o sea, funciona y tiene harto espacio de mejora. Finalmente, porque igual acá estamos haciendo lo mismo dos veces. Estamos mapeando este como coso y sumándole esta weá. Y además estamos como haciendo básicamente este mismo ejercicio de filtrado, qué sé yo. Entonces aquí podríamos hacer otra función básicamente. Y esto podríamos definirlo afuera. Entonces voy a hacer una función que se llame count inside. No sé. Que lo que va a tomar va a ser las coordenadas del start, end. Podríamos hacerlo en Java. No sé si yo podría hacer esto en Java. No cacho suficiente Java. Todo el Java que vi fue en el 2007 y 2000. Sí, el 2007. No sé de qué versión de Java era esa, de hecho. Lo único que me acuerdo es que tenía que partir con public void static main, algo así. Como el Hello World. Pero igual podríamos hacerlo. No estoy en contra. Entonces, start end, vamos a tomar los mismos parámetros acá del inicio y final de la casa. Y acá voy a obtener los items. Y básicamente vamos a tomar todo esto. Está acá en verde. Lo voy a pegar acá arriba. Salvo que acá en vez de apples van a ser items. Y en vez de esto de un apple va a ser un item. Eso. Otra cosa que po también podemos hacer, que no sé si a mí me gusta o no, es que hay como un shorthand para las funciones anónimas. Como acá tenemos que declarar la función y pasarle el parámetro, qué sé yo. Lo que se puede hacer es básicamente borrar. O sea, puedo aprender esto con un gato y borrar esta parte. Y ahora este ítem se accede como con un porcentaje 1 o algo así. Entonces te dice el primer parámetro de esta función anónima. Si yo quisiera el segundo parámetro sería, por ejemplo, gato 2 y así sucesivamente. Claro, entonces acá tenemos esto más chico. Qué sé yo. Lo lindo es que esto al final es... bueno, no sé si lindo. Podríamos decir que esta función se va a llamar inBetween. Debe haber alguna función como para ver si es que algo está dentro de un rango. En verdad, no sé si tiene mucho sentido. Y acá le voy a pasar básicamente en esta inBetween. Oh, estoy destruyendo mi código. A este inBetween vamos a pasar esto mismo. O sea, no ítems, start end y item. Y lo que va a hacer es devolver esta expresión. Boom.
1 lo reemplazamos por el item. Entonces, acá luego le puedo decir, esta función va a aceptar el in-between. Le voy a pasar start, end y... pero esto tendría que ser una función anónima. Y acá el 1, ¿puedo hacer eso? Sí, no sé si gané mucho con eso, en verdad. No, there's life. ¿Qué tal, Felipe? no sé si gano mucho con esto que estoy haciendo acá, pero volvamos a la función anónima así tal cual como estaba antes nomás, porque ¿para qué? Dejémoslo así. Ok, entonces tenemos este count inside y ahora lo que podemos hacer es llamar a este count inside y llamar a count inside acá en vez de tener todo este print line. ¿Dónde parte esto? En el rojo, ¿no? Ah, no, en el verde. Entonces, en el verde voy a imprimir el resultado de count inside y le voy a pasar el start, el end y absolute apples. Y acá lo mismo, entonces vamos a borrar toda esta otra wea. Count inside start and absolute oranges. Listo, y ahora esta cosa que mapea arriba también podríamos como sacar al final o no. Da lo mismo. Podríamos. Filo, dejémoslo así nomás, si la wea funciona. Podría ser algo. Ahora uno dice, puta, aquí estoy mapeando y después filtrando, entonces eso es como subóptimo. Creo que en Clojure hay transducers, que es básicamente una forma de definir como una secuencia. O sea, es como aplicar varias operaciones a cada uno de los elementos de forma más óptima. Entonces, primero filtraríamos el primer elemento y después lo mapearíamos y lo filtraríamos enseguida y ahí sabríamos si es que tiene eso o no y podríamos guardarlo en un acumulador y decir, ok, ¿cuántos elementos hay dentro de esto? De hecho, creo que toda esta weá se puede hacer mejor con un reuse, ¿o no? Bueno, primero lo que voy a hacer es submitear esto acá a HackerRank. Voy a copiar como la parte de abajo del body nomás para que no... Ay, pero va a huevear por los argumentos. Ok, voy a copiar todo esto. Y lo voy a reemplazar acá. Y corramos los tests. ¡Oh, falló! Ah, porque no... no definimos la función de esta afuera, count inside. ¿Qué es HackerRank? HackerRank es esta página que está acá, que es, tiene como ejercicios de algoritmos y de cosas. Como, o sea, tienen varios tracks. Hay unos que son de como lenguaje específico, donde hay un track de JavaScript, hay un track de Python, creo, y hay otros de algoritmos y cuestiones por el estilo. Entonces, como que podéis ir resolviendo estos ejercicios que están acá, como lo leímos acá en el enunciado, y después vais ganando como ranking, básicamente. Corramos todo de nuevo. Y ahora debiera pasar, ¿no? ¡Yes! Pasó. Y lo podemos submitear. Ya corre todos los tests y dice, hooray, eres un hacker rankeado. Y así.
Ya, esto podríamos hacerlo con un reduce, ahora que lo pienso, o con recursión o lo que sea, pero para terminar, porque creo que ya. Sí, un ejercicio en 1 hora, 10 minutos. El ranking en HackerRank no sé para qué sirve. Como para sentirse bien con uno mismo. Probablemente igual, me imagino que. Si estáis postulando una pega y como que decís, ah, mira, tengo un super ranking en HackerRank, es como, ah, ok, este weón hizo harto. o puede resolver este como nivel de problema. Para mí es más como una cuestión de, ok, quiero como practicar. Estúpidos gatos. Quiero practicar, entonces hago esto. Y además como que, ah, mira, tengo un ranking genial en HackerRank. Qué bacán. Claro, no, no sé si subirse el ego. Ah, claro, acá. Ya, mira. Si eres top, te pueden hacer match empresas. Igual de pronto tener esta. Sí, pues la idea de aprender. Pero igual de pronto tener como una cosa así como que en el fondo. Pues a mí me ha tocado que. Me ha tocado entrevistar mucha gente. Y. Pa con el chop que postula, me ha tocado entrevistar a esta gente y de pronto cuando veis a alguien que tiene cosas extras más allá como de su experiencia laboral, onda trabajé en ABC y, no sé, o te pasa como un perfil de Stack Overflow donde tiene reputación, onda tiene reputación porque efectivamente contestó preguntas, ¿cachai? O hizo preguntas o tiene como te pasa como un perfil de HackerRank o lo que sea, donde tiene como buena puntuación. Al final igual esa weá te dice como, o te pasa side projects o lo que sea. Eso es como, oh, bacán, esta persona como que se preocupa por como mejorar, quizás. No estoy diciendo que la gente que no lo haga no se preocupe por mejorar, pero como que esto le da más visibilidad. Bueno, al final es como mucho más aparente que algo que está sucediendo. Eso. Entonces, hagamos el ejercicio que había dicho el de los canguros, el que dijo José. Hagamos el de los canguros. Entonces, y aquí ya después nos vamos para la casa. Canguros, dice. Soy un coreógrafo en un circo con muchos animales. Qué mal este ejercicio, deberían cancelarlo. O sea, ya. Pensar bueno en un circo de animales. Mal. De hecho, lo que voy a hacer es. No. No voy a hacer nada. Ok, para un acto me dan dos canguros. A ver, you are given two kangaroos on a number line. En una línea numerada. Listo para saltar en dirección positiva hacia el infinito. El primer canguro parte en X1 y se mueve a una velocidad de B1 metros por salto, mientras que el segundo parte en X2 y se mueve a B2. Esto es como típico ejercicio de ecuaciones de la de matemáticas, ¿no? ¿Cuándo los canguros se intersectan? No sé. Ok, ya. Pero al revés, no. Hay que encontrar una forma de que ambos canguros lleguen al mismo punto al mismo tiempo. Si es posible, retornar yes, otherwise return no. Asumiendo que ambos canguros parten al mismo tiempo. Sí, asumiendo que ambos canguros parten al mismo tiempo. Porque si no partieran al mismo tiempo, siempre voy a hacer calzar que los canguros. Partan con delay. Entonces el canguro 1 parte en la posición 2 y viaja 1 metro por segundo. O sea, por salto. Y el canguro 2 parte en posición 1 y salta 2 metros por coso. Y después de un salto. Ah, los dos están en 3.
Sí, porque uno viaja de 2 a 3 y el otro viaja de 1 a 3. Ok. Completa la función de los canguros y debe retornar yes si es que llegan a la misma posición o no, si es que no. El canguro tiene los primeros parámetros. Ok. Ok. Print yes if they can land on the same location at the same time, otherwise print no. Los dos canguros. A ver, los dos canguros deben llegar al mismo lugar tras hacer la misma cantidad de saltos. Ok, entonces no pueden ser. Tiene que ser la misma cantidad de saltos además. Claro, porque si no hay una medida de tiempo, sino que es una medida de salto al final, como la variable. Bueno, chao Edu, ha sido un gusto tenerte acá nuevamente. Nos estamos viendo. Creo que voy a volver a hacer más live streams seguido, como que se me había olvidado que era divertido conversar con seres humanos. mientras uno está haciendo ñoñerías. Porque probablemente podría estar haciendo esto solo y no conversando con nadie. O podría estar viendo videos de Minecraft también. O sea, o ya vi videos de Minecraft y ahora estoy haciendo esto. O quizás voy a ver Minecraft después. Sample input 1. What? ¿Dónde está sample input 1? No sale. Acá, 0, 2, 2 metros por segundo, parte en 5. Básicamente como que determinar la. O sea, este va a pasar a 8 y este va a pasar a 2. O sea, nunca. Este va más rápido de lo que va al otro, entonces no puede. Quiero entender la ecuación al final de esto. Esto es como encontrar un poco como el mínimo común denominador, ¿no? Bueno, Vico, vamos. Estoy pensando cómo hacerlo. A ver. Al final es una serie esto. Es una serie de números que hay, por ejemplo, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Y otra que va a partir en, por ejemplo, menos 2, 1, 4, 7. Entonces digamos que, por ejemplo, el primer canguro parte en 1 y baja 2. Entonces, el canguro haría 1. Haría 1, 3, 5, 7, 9. Ahí. 9. Me gusta visualizar esta wea. Y el segundo canguro haría, digamos que parte en menos 4 y viaja a 3. Entonces, sería menos 4, 1. Y aquí ya no se encuentran nunca, po. 4 y 7, o sea, sí se encuentran. Acá, en el cuarto salto. 1, 2, o sea. 1, 2, 3 saltos. A ver, entonces, en algún punto, básicamente como que sí. A ver, voy a extender esto para, voy a extender esto como para visualizarlo mejor. Entonces este va a saltar después a 11 y después va a saltar a. No, digo a 10.
10 y después a 13. Y después, entonces, pongámosle acá 3 espacios entre cada uno para... Está bien ahí, ¿o no? 10, 13, 16. Algo así. Entonces, en un punto, estos números siempre son mayores que los de abajo. Luego se encuentran o no se encuentran. Y luego está este punto de inflexión, donde los números de arriba pasan a ser menores que los de abajo. Entonces hay que ver, básicamente hay que encontrar el lugar donde se hace ese cambio, ¿no? Donde los números de arriba dejan de ser mayores o menores que los de abajo y se invierte esa relación. Entonces, si comparamos, por ejemplo, canguro 1 con canguro 2, primero decimos, ok, ¿cuál es la posición de canguro 1 y la posición de canguro 2? Y chequeamos. Ok, ¿son iguales? No. Ok. Entonces decimos canguro 1 está... ¿cuál es mayor o menor? ¿Cuál tiene como mayor o menor peso? ¿Qué sé yo? Ay, no, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nunca cambian? Si canguro 1 siempre va como muy rápido. Como que... creo que mi lógica no sirve. Pero mi lógica era ir como ir punto por punto diciendo. Creo que uno podría calcular la velocidad al final también. El canguro. Acá siento como que esto se resuelve como con una ecuación muy conocida. Y no me acuerdo cómo es. Estoy tratando de sacar la lógica. Bueno, mi lógica era como que encontrar el punto acá de inflexión iterando uno por uno. Y cuando existiera, o sea, si es que nunca son iguales y después cambia esa relación de que los números de arriba son más, significa como que este canguro iba muy lento y después este iba más rápido, pero nunca cayeron al mismo tiempo y después el otro iba más rápido. Bla, bla, bla. O sea, no sé si se entiende eso. Pero mi teoría no funciona si es que el canguro de arriba viaja a 3 y el canguro de abajo baja a 2. A 2. Porque acá sería 1, 4, 7, 10, por ejemplo. Y el otro sería 2, 0, 4. Y esta weá nunca va a ser más... nunca va a ser, nunca se va a cambiar. Entonces siempre va a ser... los números de abajo siempre, del canguro 2 siempre van a ser más chicos para cada salto. Y al final uno estaría iterando hasta el infinito. Entonces, siento que me falta una cosa acá. Bueno, igual ahí uno podría decir si es que la velocidad de... Al final lo que importa acá son las distancias, ¿o no? Sí, pues, lo que importa son las distancias. Da lo mismo las posiciones. Eso era lo que me faltaba, las distancias. ¿A qué me refiero con las distancias? Es que el canguro 1 con el canguro 2 están a distancia 5 acá. ¿Cierto? Entonces esa distancia al final se tiene que ir reduciendo. Si la distancia nunca se reduce, significa que el canguro siempre se van a ir alejando. O sea, uno va a partir mucho más rápido que el otro. Entonces nunca se van a encontrar. Entonces yo podría determinar esto fácilmente si es que la distancia de los canguros tras el primer salto es mayor que la distancia inicial que tenían. Entonces, por ejemplo, acá esto es, la distancia inicial que tienen es 5,
La distancia que tienen acá es 2, entonces es menor, ¿ya? Entonces eventualmente se van a cruzar. Si fuera mayor, significa que nunca se van a cruzar, porque uno va más rápido que el otro. Y partió adelante, básicamente, como decirlo así. Entonces, básicamente, o sea, ir iterando, ver si es que la distancia aumenta. Si es que la distancia aumenta, entonces tú dices, salud, tren, no se encontraron. Si la distancia es cero, porque los dos se encuentran, por ejemplo, en el punto 7, para ese salto en particular, entonces hay que retornar un yes. Entonces, uno itera hasta que la distancia sea cero, o hasta que sí, hasta que sea cero. Si aumenta, siempre es yes. Creo que sí, creo que eso voy a hacer. Ya, pues implementemos esta weá, entonces. Voy a sacar el REPL y definimos el kangaroo. Y decimos posición 1, velocidad 1 y posición 2, velocidad 2. Y acá vamos a tener mi expresión chingona. Entonces, esto tengo que básicamente hacer como un loop e ir comparando la distancia entre cada uno de los saltos finalmente. Ya, entonces aquí voy a definir como current distance, que va a ser la resta de a ver, espérate, si teníamos acá el valor absoluto de esta resta de no, no el valor absoluto, es 1 menos 4 es 5, 4 menos 2 es 2. Y a ver, volvamos a hacerlo esto como estaba antes. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Y este era 4, 1, 2. Wait, ¿estaba malo esto, no? Ah, no, pues acá es 4. 4. Dijimos que se encontraban acá en 7. Ya, ahí sí. Ahí sí. Se me fue la onda. Entonces lo que yo quería sacar era la distancia absoluta. Acá entonces sería 5, acá sería 2, acá sería 4. Digamos que es al revés. Si es al revés, esto sería menos 5. Claro, entonces hay que sacar el valor absoluto. Creo que esto, para sacar el valor absoluto, voy a usar. Creo que hay una weá que se llama apps. Y decimos el valor absoluto a menos 5. No. No existe. Hagamos un find doc absolute. Main. Oh. Googleemos closure absolute. A ver, tengo closure docs. Sí. Y más. Absolute value of a number in closure.
Math apps. Ok, podemos usar este módulo de Java, que se llama Math Apps. Veamos acá en el REPL. Math Apps. Good enough. Good enough. Entonces, current instance va a ser Math Apps. De la resta de x1 y b1. ¿Ya? Ok, voy a definir eso. Y lo que voy a hacer acá es decir si es que la distancia después es bla, entonces retorno yes y después retorno no, creo. Entonces voy a decir, acá podemos usar un if. Y el if lo que va a hacer es básicamente testear una expresión. Si el valor es truthy, retorna el resultado de la segunda expresión. Y si es falsy, le paso el resultado de la tercera expresión. Entonces aquí creo que voy a hacer una recursión. Entonces quiero chequear si es que... Aquí necesito calcular la distancia nueva, entonces voy a decir, solo para que definir cómo estas variables afuera, voy a decir next distance. Es básicamente esto mismo, math apps, bla bla. Oh, de hecho aquí es, no es x1, b1, es x1, x2. Básicamente lo mismo, pero aquí a este x1 le voy a sumar el valor de b1 porque es como en el siguiente salto. Y acá desde x2 va a ser x, o sea, solo x2 va a ser x2, b2. Entonces, lo que voy a hacer es que si... Al primero tengo que ver si es que... Quizás esto no conviene definir el tiro, pero da lo mismo. Voy a ver si es que current distance es. O sea, si es que. Aquí ya sacamos el valor absoluto de esto, ¿cierto? Si es que esto fuera 0, significa que son iguales. Entonces, voy a hacerlo esto. Voy a decir if. X1 es igual a B1. Voy a retornar toda esta otra weá. Si no, voy a seguir, proseguir. Entonces, acá, if X1 es igual a X2, entonces voy acá a hacer un print line. Yes. Print line, yes. Oh, esto tiene que ser un string. Así. Si es que no, entonces ahora voy a tomar este chorizo que tengo acá y lo voy a pegar aquí. ¿Cierto? Entonces aquí saco la distancia absoluta y esto va a ser un valor. Esto va a ser otro valor. Un valor y otro valor. Entonces... Claro, si es que el. Si es que el current. ¿Qué era lo que habíamos dicho? Si es que el valor de la distancia mayor es. O sea, de la distancia de next distance es mayor que current distance. Eso significa que. Después de un salto, uno de los están más separados que antes. Esto es absolutamente un no al toque. Entonces, acá vamos a decir
para esta expresión. Si es que esto es... ¿Por qué hace ese salto de línea raro? Bueno, si es que esto es verdadero, voy a imprimir no al toque. Printline no. No. Y si es que esto es menor, finalmente, lo que voy a hacer es invocar de nuevo a Kangaroo. Y aquí le voy a pasar esta wea como distancia de va a ser como el nuevo x1 y acá la velocidad sigue igual, siendo igual, y acá voy a pasar el x2, b2, y acá voy a pasar la misma velocidad, y acá me falta un paréntesis. Too many arguments to if. What? Ah, aquí este paréntesis está mal. Ups, me equivoqué. Ahí sí. Cierro esto acá. Cierro ese if ahí. Cierro ese ahí. Y este acá. Ah, me falta uno arriba. Listo. Ya mantengo mis paréntesis en check. Creo que esto debería funcionar. No es lo más lindo del mundo. Entonces voy a recargar mi módulo. Use. Use closure no call reload. Y esto parecía funcionar. 4 menos 3, 1, 2. Entonces voy a decir kangaroo. Era menos 4 y 3. Menos 4 y 3. Y el otro era 1 y 2. Sí, y esos se intersectaban en 7. Y esto debería decir yes. ¡Wow! Funciona la primera. Pero si cambiaba las velocidades, esto le pasó 2 y esto 3, debería decir no. No puedo creer que funcionó a la primera. No es lo mejor en todo caso. Básicamente porque... no es lo mejor porque acá estamos calculando cosas dos veces. Por ejemplo esto. Sí. Entonces acá hay que usar una weá que se llama como... loop y recur. Y es como una forma especial que tiene esto para invocar un loop y hacer una recursión como con optimización de cola, tail recursion básicamente. Entonces, en vez de hacer esta definición del let y hacer este if acá, voy a definir el loop, y para el loop puedo definir bindings igual que en el let. Entonces voy a tomar estos mismos bindings que están acá, los voy a pegar aquí tal cual, y luego acá en el loop puedo ejecutar una expresión. ¿Por qué esto se está quejando? Ah, porque Kangaroo ya existe, Kangaroo 2. Ok. Entonces, acá voy a hacer el if. De hecho, creo que acá puedo decir esto. En el loop voy a hacer esas definiciones. O lo hago antes. Porque no voy a loopear la función. No, lo que voy a hacer es otra cosa. Voy a dejar esta función tal cual. No voy a usar el loop. Ups, ¿qué hice? Voy a tomar la función tal cual como está escrita. Acá pongámosle kangaroos. Y en vez de hacer esta llamada explícita a kangaroo, etcétera,
Puedo decir recur. Esto debería funcionar tal cual. Usamos ahora el kangaroo 2. Y aquí va a decir no. Y si le paso 4, 3, 1, 2. Yes. Pero quiero esto igual definirlo en el loop. Entonces, en vez de hacer este chequeo acá, podemos nestear estos ifs. Y voy a decir loop. Y acá, ¿por qué se está quejando? Me dice que no puede recurrir a esto. Recur argument mismatch. Ah, porque acá en el loop defino como los bindings para el loop en sí. Entonces tendría que pasarle más cosas. Acá me dice, esto requiere solo dos argumentos. Claro, porque al final acá necesito la velocidad, ¿o no? Necesito current distance. A ver, lo que habíamos hablado inicialmente es que la distancia tenía que ser cero, ¿ya? Entonces, pensemos, saquemos esto acá, saquemos este if algo. Entonces voy a definir este loop. Voy a sacar este if en el fondo para que no nos distraiga lo que está implementado actualmente. Entonces en el loop voy a definir dos bindings, uno que es la distancia actual y la próxima distancia tal cual como lo teníamos antes. Y aquí voy a hacer el chequeo con el if. Y voy a decir if. Siento que cuando... Sí, siento que si hago next distance en el fondo me estoy como adelantando. Sí, como que me estoy adelantando al futuro. Y esto debiera calcularlo como acá, nomás. Ok. La primera iteración, o sea, en cualquier iteración, si es que la next distance es 0, entonces significa que esto hay que retornar yes. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a decir si es que... Next distance es igual a 0. Entonces voy a hacer este. Printline. Yes. Si es que no es igual a 0, significa que. ¿Por qué se queja esto? Missing else branch. Ah, claro, ahora lo voy a pasar en missing else branch, ahí está. Ok, si next distance es... Ah, pero ¿qué pasa con la primera iteración? Current distance debería ser 0. Ok, digamos que sí, current distance. Douglas McKay. Douglas McKay. Mamá huevo. ¿No? Otro Douglas, quizás la cagué. Lo siento. estoy haciendo un ejercicio de hack and rank con Clojure. Estamos haciendo como una weá de canguro. Ya está resuelto, pero lo quería hacer como con otra cosa. Con recur en vez de. Con un loop en vez de llamar a la función de forma recursiva. Ah, entonces aquí podría decir si es que alguno de estos dos es 0. Si es que current distance o next distance. Sí, no siento que esta sea igual a 0. No siento que esta alternativa sea mejor. Imprime yes. Si es que no. Aquí tengo que ver dos cosas. Si es que...
Y aquí voy a hacer otro if. Y aquí voy a hacer el chequeo. Si es que next distance es mayor que current distance, entonces acá voy a decir print line. No. Print line. No. Y en el otro caso sería record, básicamente como llamar a esta weá de nuevo. ¡Ah! Aquí está mal. No, entonces, ¿cuál va a ser la nueva next distance? Es básicamente, o sea, el próximo current distance va a ser el actual next distance. ¿Sí o no? Sí, po. Sí, po, el próximo current distance, o sea, el próximo current distance, claro, la distancia inicial va a ser el valor de next distance que ya calculamos. Y el siguiente va a ser esta expresión nuevamente, ¿cierto? El valor absoluto de más absolute value tengo la sería la posición de básicamente la suma de x1 por dos veces b1 por 2b1 y el otro valor sería con b2 y x2 x2 b2. Entonces básicamente como que al hacer la cuando usamos este loop, claro, cuando usamos este loop al final lo que va a hacer es loopear sobre esta expresión si es que llega a esta record. Creo que esto es record, ¿o no? Ahí está, ¿no? No, record, con una R. Claro, entonces lo que hace esto al final no ejecuta la función recursivamente, sino que va a ejecutar el loop recursivamente solo si es que llegamos a esta instancia. No sé si es mejor que lo que teníamos antes. De hecho se ve más feo. Pero bueno, creo que debería funcionar igual. Entonces recarguemos y usamos Kangaroo 2. Este debería funcionar y decir true. No, de hecho tuve como un stack un loop infinito. Matémoslo. Ya, no, la wea falló. ¿Por qué falló? Algo mal hice acá. Como que nunca cae en ninguna de estas condiciones. O sea, nunca current distance va a ser igual a 0 o next distance va a ser igual a 0. Bueno, en fin. Voy a hacer un submit de mi solución inicial. Creo que ya hasta ahora estoy pensando, weón, no hay. Boom. Y corramos los tests. Oh. ¿Por qué me dice que mi output es cero? O sea, es nada.
Lo que voy a hacer es que en vez de imprimir acá, voy a ejecutar toda esta expresión y la voy a imprimir. Espérate que me comí un paréntesis. Bueno, da lo mismo. Esto debería poder intentarlo. Y en vez de imprimir acá, acá voy a retornar solamente. Entonces voy a decir yes. Y acá voy a decir no. Y veamos si ahora funciona. Debug output. Yes, nil, 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 nil. Ok, entonces estaba bien al principio. Chucha, como que le aumenté el sumo, ¿no? Ahí está. Sí, esto es algo que no me gusta a veces de HackerRank. Me pasó con otro problema. Me pasó con otro problema. Oh, es que weá pasó acá. Me pasó con otro problema anterior que como que no me pescaba el valor de retorno. O sea, para imprimir, como que. Porque esta weá la estoy llamando un. Si lo doy submit. No, fallaron, ¿no? Sí, ok. Pero ¿por qué no lo imprime? Creo que aquí como que se quedó pegado. Expected output. Sí, no entiendo. No entiendo por qué. No entiendo por qué si esto funciona. Pero, ¿cachai la wea estúpida? Me dice debug output, yes. O sea, fue algo que imprimí mientras debugueaba. Pero en your output sale que no. ¿Qué pasa si solo retorno el valor? Y ahí pasó, es rara esta weá. Porque las instrucciones como que no son. Siento que las instrucciones no son como de lo mejor. Como que te dice. Literalmente dice imprime. Print. Yes. Print. No te dice retorna. Yes. Bueno, en fin. Bueno, en fin, da lo mismo. Damos el submit. Y eso sería como una introducción gentil a Clojure con algunos problemitas. Probablemente no es el Clojure más idiomático y. ¡Oh! Terminated due to timeout. Damn. Entonces acá tengo un problema con esta recursión. Como que la weá explota, probablemente. Oh well. Oh well. Probé con Recur, ¿no? Si ahora pruebo con Kangaroo. Submit Code. Que es muy ineficiente mi código finalmente. Eso me está diciendo esta wea. Sí, este test 10 caga hacia el toque. Oh. Porque me quedo sin memoria, probablemente esto es muy ineficiente. Entonces, en vez de recursión, habría que usar un loop, o sea, un for. El for, así como la secuencia lazy, me imagino que va a ser más rápido. Oh, yo me quería ir a acostar.
Ya, dejémoslo otro día. Sí, es como raro esta weá. Lazy sequence. Closure. Lazy sequence, when let. Ay, no entiendo esto. Ya, filo. Sí, yo me voy. Me rindo, no quiero ver esto más. Voy a ver una forma de correr esto más rápido porque creo que no funciona. Bueno, eso. Le voy a preguntar a Polimeris. ¡Polimeris! ¿Por qué esto muere? En fin. Oye, gracias a todos los que vinieron y a los que se quedaron. José, ya se pasó tu hora de dormir. Y eso. Hasta la próxima.